con Uribe. Vuelve a pasar y los echo la próxima vez. ¿Listo, weón? Fuerte aplauso a la vitrola que nos acompaña hoy, la banda también de Juanpi Show. Oiga, y fuerte, weón, debo aceptarlo, es a los únicos afrodescendientes que sigo, weón. Ustedes saben que yo soy súper clasista, racista, de todo, y a ustedes como que lo sigo de lejos. No, por algo se empieza, ¿no? Por algo, pero ahí va. Entonces yo veré qué tanto cariño nos vamos a tener hoy de lejos. Slowly, ¿quieres un McAllen? Ahorita no te lo recibo, más tardecito. Siempre con la agresividad. Goyo. No, la verdad, no. Prefiero no tomar en público. Ah, ¿era por aquí? Ya, perdón. Sí, la idea es que el micrófono es para que te oigan, pero vale huevo. Cantante. Cuando canta duro. Sí, cuando uno proyecta la voz, pues se le olvida eso. Es cierto. No, más tarde, Juanpi. Bien. Toast. Usted sabe que yo no tomo eso. Usted sabe lo que yo tomo porque usted tuvo unos andares por allá por el Chocó, así que no. Usted sabe lo que yo tomo. No, pura mierda, weón. En la vida había oído el Chocó, weón, no. La única vez que la oí fue cuando dijeron, usted no sabe quién soy yo o lo envío para el Chocó. Fue la única. Por supuesto. Por eso, cuando enviaron a ese muchacho para allá, usted lo fue a visitar porque eran amigos. Este muchacho, ¿por qué se tira así? Usted que está fumando, Slowly. Mire. ¡Ey! Te reprendo. Marica, es de los que guarda el porro, la dosis mínima ahí en la patica. Venga, regáleme una pata y se quita un dread. Que viene acompañado con piojo y todo. Oiga, qué rico tenerlos acá, de verdad. Muchas gracias. Un placer, weón, por lo que decía. O sea, no comparto con gente de otras razas y hoy ha sido como súper interesante. Y les estoy ofreciendo McAllen. McAllen. ¿Ustedes toman algo que se llamaba como Deluxe? El Platino Deluxe. Cuando él estuvo allá en Quibdó. Él sabe. No. Él conoce. Platino Deluxe, Deluxe se llama. Marica, es que le dan a uno esa mierda y se le olvida si estuvo o no. Eso es lo que pasa, más bien, weón. No, muy rico, yo sé. Chuck Quibtown. Chuck por el Chocó. Sí. Quib por el Quibdó. Exacto. Y Town por... Nuestro pueblo. Como Middletown, Uptown, Chockytown, Downtown, tú sabes. Lo amo más por ese inglés tan vasto, weón. No, no sabía que en otras razas lo hablaban también acá en Colombia, weón. Okay. Aprendimos en las películas. Se empieza a mover como una garrapata, weón. En colapso. Él habla con el cuerpo. Sí, claro. Man. O sea, la expresión artística, todo eso, o sea... Pero, ¿por qué él no puede hablar? Que no me dejan hablar tampoco usted. Bueno, entonces, suéltate como Gavete y dilo. No, pero como Gavete tampoco. Bueno, no, como Slow. Como Slowly. No, que me entra la alegría y yo que la cojo suave, entonces ya tú sabes. Sí, suavecito. Ya me entendiste. Prendamos un ya, huevón. Puta, pero quitemos el cuadrito de Álvaro Uribe porque nos joden por la dosis mínima. ¿A usted le gusta Uribe o no? ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Nombre? ¿No vas con Uribe? Nombre. No, ¿nombre qué? Hay hombre. No hay hombre. Estamos como te digo, el nombre de él es... Álvaro Uribe. Amparito, madre mía. Amparito Uribian. ¿Duquistas? No, y gana mi tío. Yo soy artista. ¿Cómo así? Somos artistas. Ya, ahí me perdí, weón. ¿Cómo así que soy su tía, weón? Oigan, a mi tío, weón. Yo no tengo familia en el Chocó, weón. Bueno, pues tengo abuela de Neiva, es lo mínimo ahora. No, es que... Oigan, a mi tío es una expresión
que utilizamos los no gomelos, porque sabe que, como dicen, como se acuerda una frase que hubo alguna vez, los no heterosexuales, entonces nosotros somos los no gomelos. Ok. Entonces esa expresión la utilizamos para decir mucho gusto, o es decir, lo enredé peor, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. ¡So gusto! ¡So gusto! ¿Y cómo echan al perro? ¡Gusto! ¿Cómo es? No, la expresión... O sea, ustedes... Oigan a mi tío, es como que no estamos de acuerdo en eso. Como que estás equivocado. Ahí sí más o menos nos entendimos. Pero me están oyendo porque oigan a mi tío, o sea... Estoy... Bueno, entonces, para que usted entienda, entonces le estoy diciendo a ellos, oigan a mi tío... Porque usted dijo... A ver, ellos sí entienden porque es un estrato muy bajo también. A ver. No, y no le he presentado al de acá, huevón. ¿Quién es? Espere los saludos y se los muestro. Venga, párese fresco, huevón. Cada vez que lo saludo me toca echarme antibacterial. Pero es él. Que es nuevo, rico con toda. Entonces, primera fila. En primera fila. VIP, que llaman. Sí, VIP, que llaman. Bueno, entonces, si ustedes son no gomelo... No gomelo, no duquistas tampoco. Ok, entonces, ¿son ciñero o qué vendría siendo? No, nosotros... O sí calle. Nosotros somos otro golpe. Nosotros somos pacíficos, somos Colombia. Colombia. ¿De dónde vengo? Y yo... Sí, ese es el golpe. Ese es el golpe. Pero no baile así como si fuera en un barco. ¿Esa cuál es? Mira. Se la saben. Guapi está bailando como si fuera en un barco ahí. Parante, somos pacíficos. ¿Cómo? Estamos unidos. Nos une la región. La pinta de la casa y el don del sabor. ¿Usted tiene sabor? ¿Usted tiene sabor? Muéstrame. Venga, venga, muéstrame para acá. Muéstrame. ¿Quiere? ¿Cómo es usted? En nuestra región. Aparece. Mira, primero bailó como si fuera en un barco y ahora como que no sabe si izquierda o derecha. Izquierda, derecha. Sí. Pero mueva los hombros. Ajá. Hombros y cadera. Se mueva una tabla de la cama, gente. Un aplauso, caballero. Espere, yo me prendo uno, huevón, acá. Esa es tu. ¡Y no hace pisquero! En los estratos altos es donde más se hace. Bueno, Goyito, ¿cómo va todo? Mi amor, bien, todo bien, riéndome mucho. Feliz de ver este público tan bello. ¿Qué tal muy ese contento, publicazo? La verdad. Sí. Creo que todos te amamos. Ay, ¿cuánto se demora el proceso de salida de la casa? Bueno, las trenzas. Sí, de eso hablaba. O sea, uno se demora bastante tiempo en peinarse también. O sea, que por eso me gusta. ¿No? Salgo rapidísimo. Después de que están hechas, me visto. Chao. ¿Tienes ya a alguien o solita empieza? No, obviamente, como algunas se hacen en blower. Tostado allá descalzo en bola. Tejiendo esa vaina. Hágale, mami, acérquelo. Péguelo. Y slow atrás. Tiene buena imaginación. Yo creo que eso lo voy a tener en cuenta para cuando me las estén haciendo, ¿cierto? Suena sexy la vaina. Suena deliciosa. Un cuento muy duro. Oiga, ¿enamorado usted desde los 7 años de la niña o desde los 12? ¿7, 12? ¿Cómo? ¿Toast? ¿La niña? La niña me refiero a la señorita. Sí, o cuál niña. ¿Hay moza? Porque acá no dice. Cuando usted dijo niña, yo pensé que estaba hablando de la niña de nosotros. No, pues ya le digo entonces la señora. ¿Cómo quiere que le diga ahora? Me referí divinamente a ti, Goyo. A mí me llaman por mi nombre. Goyito. Así es. Me encanta. Desde los 14, dos de los... ¡Ay! ¡Oigan a mi tío! Ya se le olvidó, ya está aprendiendo, oigan a mi tío. Marica, es que me fumé cedrete y quedé calle, huevón. Hágale un movimiento ahí raro.
Entonces están peor de trabados que... me contabas, primo. Primo, pariente, pariente. Pariente, pariente, ¿qué se dice? Desde... Sí, desde como 12 años, 14 años. ¿Y cuando usted le pidió el cuadro, le dijo que no? Me dijo que sí, pero no. ¿Cómo es esa vaina? Me dijo que no. Que no. Usted sabe que en esa época era... Déjame pensarlo, ¿no? Y el déjame pensarlo era ir a consultar con las amigas. Y con los papás, o sea, había esto, esto es peor que, ¿cómo se llama esa vaina? De House of Cards. Eso tenía que conseguir primero los votos de las amigas, la mamá, lo mejor dicho. Los que ven House of Cards entendieron el chiste. Y... No, sí, lo de la compra de votos y todo. No hay que ver House of Cards para entender el chiste. Acá en Colombia es peor, eso por un tamal, y hueputa, usted está. Hágale, hágale, hágale. Es verdad. Yo es verdad, voto que sí, si me da el tamal, huevón. Ya le bajó mucho el estrato. Ahora, ahora lavadora. Ahora lavadora, bicicleta. Casa, vainas así. Viaje al Chocó. También. Conozca a los Chokip. También, a los Chucky Plan. A los Chucky Town. Vayan de One Piece. Como los Chokis que uno comía Chucky también. Chucky, los Chokis Town. Pues sí, entonces ahí fue como que no. Me dejó ahí en hold, en espera. Okay. ¿Te encantas Spanglish? Nos hacemos esperar. You know. You know what I mean. You know what I mean. Y bueno, después me dijo que sí. Pero en esa época sí. No era un sí como lo de ahora, como que sí, y vamos, sí, y sí, y sí, y sí, y. Era como sí. Éramos niños. Pero no, ni siquiera hubo ahí un nada. Entonces, quedamos picados. ¿Quedamos? ¿Por qué la mete a ella, huevón? Yo sé que ella también, yo sé que ella también. Como arrechito desde chiquito el nené. Digámoslo por su nombre, oiga. Como precoz. Y lo he dicho no, acá, cuando, pegado allá mirando a Goyito. Cuando digo que quedamos picados es de lo que se hacía en esa época, que era un besito. Más inocente. No como ahora, que esta gente va, mejor dicho. Sí, a lo que es. Disparado, directo, como el dermatólogo. Directo al grano. ¿Y en esa época eran puberticos o qué? ¿Iban? No, o no, 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 por eso nada, decíamos no que digo, no. Que dejamos eso stand-by como 5 años. ¿Y usted ahí cómo le ha ido con el violín tanto tiempo? Ya está trompeta aprendí. Ya no, sabes, todo. Sí, saxo, la MPC. Sí, papi, ya está batería toco. ¿Cómo ha sido aguantarse las peleas? De pronto, si hay, no sé. Me sirve bastante ser slow. Me hago el loco y ya. Se va para atrás y dice, sí, así, se agarraron. ¿Sí, o? ¿O cómo es esa mierda, huevón? Hablemos a tanga o lo que tenga ahí quitada. Ojo, pues. No, usted debe tener un bolsón, porque como no son de allá del Chocón, eso debe ser no se bolsillo de payaso para que le aguante la huevita. ¿Cómo es la huevita? No, uno sí, penequini. Lo que sostenga el ombligo, cualquier cosita es cariño. O sea, así como hablo, ¿cómo querés que hable así? No, así como estás hablando. Como no sé. Bueno, no te interrumpo más, dale. Yo me sirvo un McAllen. Bueno, la que te digo que me funciona, no, tranquilito, más tarde, más tarde. Okay. Muchas gracias. Recibo. Muchas gracias, amigo. Me dijo, pero así como hablo, yo estoy callado, weón. No, yo también, ya, yo me quedo calladito. Eso ya, ya era lo que iba a decir. Ya. Entonces que toque la banda. Eso. Mano arriba a todo el mundo, la gente. Me encanta mandar. Entonces, le dicen Goyo porque cuando estaba pequeña le gustaba una canción del Gran Combo que se llama Goyito Sabater. Ajá. Sí es. Sí, sí, cuando estaba muy niña, mi papá siempre fue melómano y había muchos LPs en mi casa. Y bueno, cuando ponía música, me encantaba esa canción del Gran Combo. Y bueno, de ahí me dicen Goyito, Goyo.
Y me quedé así. Gojibirix. Gojibirix. Gojirris. Gojis. Ahí va la Gojix. Gojis. Marica. Go. Mi Goji hermoso. En tu estrato me dicen Gojis. ¿En qué? En tu Gojis. Estrato me dicen Gojis. ¡Gojis! Marica, te amo mal. Así. Toast. Slowly. Toasty. Toasty. Me hizo acordar de como 200 amigos que hablan así. De 300. Uy, hueputa, pero usted está plagado de amigos, qué verga. ¿Blancos? De todos los colores y sabores. No, pues si hablan así... Son blancos. Sí, seamos hueputas, somos así de huevones. Sí, sí, las cosas como nosotros son. Nosotros como que hablamos más como en, como en el príncipe del rap. Como con sabor, así, sí. O sea, como, yo sí decía, ¿dónde lo he visto? Will Smith, claro, el príncipe. Decía, ¿dónde? Tostado, le dicen así porque está zafado del coco. ¿Qué o sea, droga es esa? ¿Qué consume? ¿O nació así, con problemas? No, nada, yo no sé. Tostado me dicen así porque... Por el colorcito. Idea loca, seguramente, ¿no? Tostados como locos, seguramente es un sinónimo de eso. Ah, este man está todo tostado ahí. ¿Drogado? Pero no. Está normal. Usted es mucho hijueputa. Lleva 2 horas. Slow. Le dicen así porque es muy tranquilo, no habla mucho. Qué novedad. Empezó a los 15 años en Chucky Town. 13, realmente. A los 13, a los 13. 12 más 1. Voy a echar al que puso ahí 15 años. Que me anoten. Listo. Entonces, pues no le pregunto porque como no habla, pues sigo. Ya se respondió solo, sí. Sí, solito. Sí. Listo. Goyo y Slow son hermanos y sobrinos de Jairo Varela, huevón. O sea, el compositor sí, y todo. Sí. Huevón, ¿y qué? Lo máximo. ¿Qué se siente? Lo sabroso. Ya no está, pero fue sabrosura. La verga, huevón. Lo máximo, la verdad, un gran personaje y bueno, legado para toda la vida. Legado. Maestro, maestro, por favor, un aplauso al maestro Jairo Varela. Tostadito, su gusto por la música empezó a los 8 años cuando vio presentarse en Quibdó a la orquesta La Charanguita. Charanguita, sí. La charanguita del maestro Luis Carlos Ochoa. ¿Quién es él? Luis Carlos Ochoa. No, ¿en qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. ¿A qué dedica tiempo libre? Es un ladrón, el hueputa ladrón. Es... Luis Carlos Ochoa. Tengo la No, Luis Carlos es el primer músico director orquestal que dedicó como a armar orquestas juveniles. Entonces, cuando yo empecé a ver estos pelados de no más de 14, 15 años tocando saxofón, trompeta, instrumentos de verdad, no playback como hace mucha gente por estos días, sino con todo lo hierro y un alicate, la gente tocando ahí. Entonces, como que me enamoré de ese, del asunto de la música y dije en mi casa, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ser músico. Y bueno, me acolitaron el asunto y por ahí con el mismo Luis Carlos Ochoa en algún momento tuvimos un taller de formación que me enamoró más de la música y bueno, hasta hoy, hasta nuestros días. ¿Y el cine? ¿Es otra pasión que tiene ahí escondida? El cine, sí, me encanta, digamos, de un tiempo para acá me está gustando mucho el tema del audiovisual, la cinematografía. Pero bueno, digamos que entre el tiempo que da la agenda... las giras de los conciertos, la promoción, el estudio. Digamos que todavía no le he dedicado el 100%. Tampoco he conseguido un marrano que se deje dirigir ningún proyecto de mí. Pero vamos poco a poco. Un día me deja dirigir un capítulo acá, ¿sí o qué? No, de una, huevón. Ahí tenemos las cámaras para que juegue y se las oye con todas y se fume su direct. Bueno, la moda para ti, Goyito. Porque eso sí, una adicción, ¿no? Pero no es por cómo te ves, sino... Sino porque es una extensión del arte y también cómo uno se ve, porque como uno se ve también refleja muchas cosas. Entonces, es una como de mis pasiones y, bueno,
lo practico mucho, todo el tiempo. Y ya, acabaste ahí. Y ya, eso es todo. Oigan, ¿entendieron, ¿cómo? ¿Cierto? Ya, público que responde, ¿es público o lobo? No. Sí, señora. Pero eso lo va bonito. A ver, yo voy a hacer una publicidad para América Latina en este momento. Lo más bonito que tenemos en América Latina es que somos gente que interactúa, ¿no?, con el cariño y el respeto. Además que llevamos nuestro colorido a donde quiera que vamos. Por eso hoy en día la música latina, la música colombiana, está pegada en todo el mundo. Y como dice en la costa norte, una expresión que me encanta porque resume todo: somos la mondá. Eso es lo que hay. Muchas gracias. Allá. Es de las... Usted ahí le pone un pitico para que cuando no, somos la... Aquí ahí se puede decir de acá todo, acá se ¿no? puede decir de... Pues cuenta. Hablé de la mondad del hombre. Que el bolsón y todo, pues no, acá esto es para redes, huevón. No, pero son dos contextos diferentes. Ah, no, claro, me imagino que no es como esa mondad. ¿De qué mondad estamos hablando? Acá la mondad, la actitud, somos la mondad, somos lo mejor, somos el yatuzá, para adelante con todos los hierros y un alicate. El plátano. Con allá es el aparato reproductor masculino, son dos cosas totalmente... Que no es tan chévere, ¿o qué? Por lo que veo de actitud. No, pues, son cosas ahí muy porque, íntimas. Ojo, tiene dos hijas de mamás diferentes. ¿Cómo fue este ay, proceso? Con la misma, pero con diferente mamá. Exacto, ¿vamos? Investigaron bien. Pero como chismosito usted, ¿no, amigo? No, yo no, la gente que trabaja, yo de verdad no los conocía, o sea, yo, esto es nuevo para mí, ustedes saben que no trabajo, tengo la vida arreglada. Ah, verdad, verdad. Yo bueno, no... tengo dos niñas, una de 14 años y otra de 4 años, y bueno, desde chiquitico aprendí a hacer cosas de grande. Y no habla. Y no, no habla, calladito, se reproduce el berraco. Goyo es la que más se demora en arreglarse, dice aquí, eso sí, pues. Dios mío. No es, o sea, algo nuevo. Hay que darle más tiempo a las mujeres, ¿o no? Obvio. Pero yo se le toma. 5 años para que me diera el primer beso, imagínese. También, hay que ponerlos a esperar y entonces. ¿Y selfies todo el día, no? No, no tanto. ¿Es selfie time? A lo Latinoamérica, ¿cómo sería? Selfie para aquí y selfie para allá. Y selfie para aquí y selfie para aquí. O sea, ¿es selfie time? Este es derecho de autor, no le voy a ir 5% de regalía, le voy o a sea, ya la estamos... Papi, eso así es un chantum, plan, sin, pum. Compongamos una de una, yo sabes. Te doy el... Y selfie pa' aquí, y selfie pa' allá, y selfie pa' aquí. Yo quiero mi selfie, yo quiero pa' allá, la tengo aquí, me la tomo allá, vamos todos. Selfie time, y selfie time, y selfie time, y selfie time. Con la monda, con la monda, con la monda, con la monda. ¡Ságala! 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 Yo no vi nada, no, yo no vi nada. No, no más macana. No más. No más macana. No más. No más. Trago chimbo, se trago chimbo. ¿Qué era lo que seguía? No, no me acuerdo. Oiga, acá dice que los más románticos son slow y tostado. O sea, ¿se sientan a cortarse las venas siempre o come la vuelta? Súper romántico. ¿Sí? No, eso es un don. Yo particularmente me considero fanático de las composiciones románticas. Bueno, esto es ahora, ¿no? Yo tuve una época que decía, no, ¿eso qué? Uno haciendo letras de amor, eso no vale tres tiras, nada, mi mierda. Pero luego nos dimos cuenta que es más fácil amar que odiar. Y eso es un sentimiento que más gente tiene, el amor, ¿no? Y que se vincula. Imagínense que una canción de amor, esto sí es claro, a manera informativa, una canción de amor tiene mayor difusión porque finalmente conecta más gente, ¿no? Una canción de amor usted se la puede dedicar a su novia o a la que esté pretendiendo, o si ya es su esposa, o a su hijo o hija, o a su mamá. Entonces, a la final, el amor no es solo el amor de besos y intercambio de fluidos y vainas así, sino... Esa parte sí la podemos editar, ¿cierto? Ahí sí se pasó de verga. ¿Cómo? Entonces, el amor es mucho más de lo que uno cree, ¿no? Entonces, por ahí explorando, digamos que nos dimos cuenta que
teníamos buena pluma para eso y empezamos... Eso está muy raro. ¿Explorando de qué manera, con qué pluma? ¿Por qué? Explorando composiciones. Ah, ya, ok. Entonces, composiciones. Composición, somos compositores. Composiciones. Entonces, eso está bacano desde el día en que te fuiste. Hasta mi teléfono jamás sonó. Esperar una llamada, pero veo que no te alcanzó. Ajá. No alcanzó el billete, no llamó, sistema, correo de voz. Y ya eso. ¿Cómo volver eso en una canción romántica, entonces, o de desamor? Y se han ido explorando y bueno, la verdad es que se puede decir hoy, me corriges si me equivoco, Chucky Town tiene una línea de canciones, dije romántica, no triste, eso suena como, como los Bukis un poco. Hoy me enamoré. Hoy me enamoré. De ti. Me enamoré tan slowly. Amor. Que hasta me perdí. Le voy a dar su Macallan para que me cantes. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que usted entendió lo que quise decir. Gracias. Sí, sigamos por ahí para esta parte. Eso. Los nombres de sus letras son bastante hermosas. Yo, ajá. No le metas calle, no te metas. Okay. No te cagues mi romanticismo, no señora. No lo hagas. Y si lo vas a hacer, hazlo slowly. Hazlo bien. Entonces, tenemos los nombres que son, ojo con esto porque quiero que me digan por qué esos nombres de las canciones. Cuando te veo, va, desde el día que te fuiste, o sea, ¿quién se fue? Me van a ir explicando, ¿listo? Okay. No tuve la culpa, me dicen quién cachoneó a quién. No te espero más, o sea, esto ya es muy grave, huevón. Viernes, o sea, esto pasó un viernes, claramente. La fiesta. Alguien le envenenaron el pescado envenenado. Ajá. No tuve la culpa, otra vez. Dinero no hay. Pero mala vida no nos damos. Ay, qué lindo. ¿De dónde vengo yo? ¿No sabían de dónde o cómo fue la vuelta? La cosa no es fácil. La para cosa... que los demás se enteraran. Sí. Pero sin miedo. Sin miedo, estamos sin miedo. Sin miedo. ¿Son pacíficos? ¿Somos pacíficos? Uh-huh. ¿Somos los prietos? O sea, no se identifican de dónde son porque son... ¿Somos quiénes? Somos prietos, somos afros. Fiesta animal y se armó la calentura. Así si es. Supiera que iba mal. O sea, explícame todo este mierdero que se armó. Yo creo que te saltaste como de varios álbumes. No, eso era para confundir a la gente ahí mínimo. No, este era el orden que yo encontré en Wikipedia. En Wikipedia. Qué facilista, ¿no? Eso. Así es ahora el esto. El rincón del vago, vaya sabor. Me gusta, este rincón me gusta. Este rincón. ¿Qué tal? Mira, y tengo, chévere. Se los iba a regalar, el último de Marvel. Chéverísimo. ¿Marvel es un bozarrón tiene Marvel? ¿Tiene libro? Wow. ¿Y ustedes no? Ah, sí, mi amor. Wow, no sabía. El nuestro sale de una hago la publicidad, se va a presentar en la próxima Feria del Libro en Bogotá, el próximo mes de abril del año 2019. Ya así es. Mañana lo escribimos. Ganadores. Y usted no tiene el libro. No, pero tengo Juan mucho Piece. Billete, huevón. Saquemos un libro para vender, huevón. Pero por eso es que se le acaba el billete, porque usted cogió la plata de su papá. Hoy en día no tiene mucha escolaridad. La va a terminar despilfarrando y cuando se la va a sus hijos, ya no van a tener nada de fortuna. Él piensa en el ahora. Puta. ¿Yo? Espera, he hecho un Macallan ahí, huevón, porque me jodieron. No, voy a empezar a tomar algo más barato para no gastar y empiezo a ahorrar. Empiece a ahorrar de una. Oiga, pero qué vasto eso que me están dejando, weón. ¿No? No, pero muy vasto, weón. Vastísimo. Quiero como llorar, weón, como... Bueno, acá dicen que ustedes, vean, ganadores del gramófono, perdón, dorado en 2010 por la canción ¿De dónde vengo yo? Sí, señor. Ganadores del Grammy Latino por mejor canción alternativa con este tema.
En el 2006 duro. Lanzaron su primer disco titulado Somos Pacíficos. Yes. Sus dos más recientes álbumes recibieron disco de oro por ventas, weón. En 2013 fueron nominados a los Grammy Anglo con Behind the Machine. Behind the Machine. En el chocolate, Behind the Machine, Mario. Behind the Machine. En 2014 participaron en la canción El Mar de Sus Ojos, organizada por Carlos Vives. ¿Qué es la vida de Carly, de Charlie? Los he visto juntos muchas veces, ¿no? No, Carlos Vives es el más grande de los exponentes de nuestra música que empezó a fusionar el rock con la música tradicional, no importando el que dijera la gente, demás. Que los chores. Que los chores, que su guitarra, que no, nada. Le metió con todos los hierros sin problema. Y bueno, hizo una transformación musical importantísima. Es para nosotros un gran referente, es padrino también de Chucky Town. Hemos tenido la oportunidad de girar con él por diferentes partes, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo. Y bueno, es el más grande, la verdad es que Carlos Vives. Patrón. Apoyado a todos. Yo lo amo, weón. Yo lo amo y lo queremos acá. Próximamente. Espero. Oiga, ¿cómo fue la llegada a Bogotá? Cuando ustedes dijeron, lo nuestro es la música, vámonos ya para Bogotá. ¿Cómo fue ese recibimiento? Bueno, la verdad, estábamos en Cali. Y no vayan a tomamos la decisión de venir a Bogotá porque sentíamos que acá había, podía haber como oportunidades. Y como yo siempre he dicho, en Bogotá hay cultura para la cultura. Y cuando nosotros llegamos, la verdad, el recibimiento fue muy bacano. Hubo mucho apoyo, espacios donde tocar. Y bueno, hasta hoy estamos aquí. Vamos y venimos, pero siempre estamos en Bogotá. Amamos mucho Bogotá y damos gracias, aprovechamos para darle gracias a Bogotá. Con su cambio de clima y todo. Sí. Cambia el clima cada 30 minutos aquí, ¿no? Es una mierda, pero... Está lloviendo, después sale el sol, está haciendo... Pero lo que dijeron es muy lindo porque mucha gente viene buscando oportunidades y nunca nos agradece, güey. O sea... No, bota el papel ahí, esto es de todos, marica. O sea, de verdad, Bogotá tiene lo suyo, weón. Yo, sí. Bogotá no tiene más rutina de ciclovía. Y una ciclovía muy vasta, weón. Y ahorita Peñalosix, weón, que va a acabar. ¡Oh, vale! No, el man también es la verga porque va a acabar con todo, weón, hijo de puta. Cemento, 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 la verga. Que se mande unos para las carreteras del Chocó, que se mande unos para, no sé, ¿cierto? Para construir las carreteras. No, lo más importante es que no siga tumbando los árboles, hombre, qué pesado. Es verdad. Allá en el Chocó, pero donde vaya no, Peñalosa, acá, sigue con esa acá, vuelta. No, que no tumbe los de aquí. Fijo es socio, huevón. Oiga, tiene preocupado. Diga algo. Algo. Hermano, yo lo estoy analizando usted hace rato. Bueno, ¿y qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué? Tremendo personaje, man. Lo sé. Sí. Me gusta el suéter ahí amarrado, o sea, como que... Fashion. Es tremenda actitud, hermano. No, esto es moda. Oiga, ¿y ustedes tienen colección de 7-Eleven? También, sí, tenemos colección. Le pueden dar acá la promoción que quieran, porque como esto es redes y esto no es pago, si quieren, 7-Eleven, local 206 de Atlanta. No, mentira. Pero... Bueno, lo pueden encontrar la ropa online por 7-Eleven. Y bueno, chéverísimo. Una colección que hicimos bastante urbana, con camisetas que hablan de la banda, de canciones de la banda, inspirados en la selva también, en las ranas, en todo eso. Y bueno, muy colorida para toda la gente. Flora, sobria también, pero a la vez colorida. Flora y fauna bestia. Para que se la vacilen. ¿Se encuentra uno los calzoncillos de Slow o...? Eso sí te toca mandarlo a hacer. Eso sí, porque no medida, te queda. No, te sobra. Diferente, ¿sí? Queda por ahí volando perdido. Sin rumbo fijo. Tienes que mandar a alargar el muchito de Carlos Vives. Ya no es aquí, no más abajo. Se va uno para tierra caliente y sale. Que allá se expande todo en el calor. Acá se les contrae, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia allá? Goyo, eres psicóloga, ¿no? Yo, sí. Ah, bueno, perfecto, sigamos. O sea, son de esas entrevistas que uno hay tan querida como habla, oiga. Ah, bueno, entonces ya acabamos la tuya, perfecto. Oiga, súper interesante, weón. Gracias, Mariquis. No, muchas marica. ¡Gogix! ¡Te amo! Yo a ti, weón, con toda, weón. Love you, baby. Eres muy amiga de Laura Tobón. O sea, yo creo cuando que... Hablabas cuando hablabas de Mariquis.
te referías a ella. Sí, amo a la parienta. En ella yo estaba pensando cuando tengo varios amigos que hablan así. ¡Gau, gau, gau! Sí, sí, es verdad, es verdad. Pienso en ella y hablo así. Mariquis, ¿cómo estás, bebé? Todas esas cosas. ¿Me suena o no me suena? Yo también tengo mi lado gomelo. ¿Cómo es? Mándalo. ¿Cómo voy ya de bien o qué? Chicos, pueden ir saliendo, por favor. Apague y vámonos. Es que usted está hablando de la 72 para allá, yo estoy hablando de la 72 para acá. No, todos sabíamos, Caracas con toda. Puñalada trapera, papá. Oiga, ¿cocinas también muy bien? Sí, señor. Perfecto. Slow. Normal. ¿Cocinas? ¿Qué es lo que más te normal gusta? Normal. No, no me queda dando tiempo de cocinar con tanta viajadera, pero cocina intento, hago algo por ahí. Sí, le meten, cocina muy rico. Y el Low también. Los dos son chef. Artistas, chef, ¿no? Chef. Oigan a mi tío. ¿Qué tal? ¿Qué no, en serio, en serio. ¿Sí? Y calladito. Pero el Low le mete durísimo la comida. ¿Con toda? Duro, duro. Y Goyo también. Sino que el Low cocina más... Más calladito atrás sin decir nada. Fitness y Goyo fitness. No, más, más comida... Fatness y Goyo cocina más fitness. Ok, perfecto. Style. Pero él no es tan fatness. No, no, es, o sea, que es una vaina. Están los huesos, es este muchacho. Todo el mundo quisiera tener el cuerpo que tiene él. Yo quisiera. Para la cantidad de comida que se... Claro, se sostiene en un par de meniscos de huevón, toda una vaina de raro. O sea, uno donde lo toque se desarma. No, eso es... Usted dice, tostadito, que usted tiene voz de tarro. Voz de tarro, sí. Usted no la escucha ahí como... ¿Usted cree que esa es la voz de recién levantado? No, yo pensé que usted hacía el del boletín del consumidor. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Claro. Estamos aquí. Vamos a ensayar. Hemos visto que los gomelos han... No, veré que no la he cogido. Somos pacíficos, estamos unidos, tal cual. Hemos visto... No. Déjeme tirarla. La monda de Slowly subió, tal cual. Hemos visto que Duque solo ha llamado gomelos a su gabinete, tal cual. Tal cual. Me suena la voz, me suena. Oiga, cuando dice que ha llamado gomelos a su gabinete y también ha hablado con gomelos... No era por decir cualquier cosa, ¿no? No, pero ya lo dijo. ¿Qué piensa? No, la verdad, no. No es trascendental. No me he informado todavía realmente. ¿Pero qué piensa de esa gran reunión que hubo con Maluma ayer? ¿Ah, sí? ¿Hubo reunión? Sí, weón. Saludos a Maluma y a toda la... Maluma es pana, Maluma es un bacán. Maluma es una chimba, weón. Hoy está haciendo una cena de gala para... Para su fundación que aporta, digamos, al talento y cree en los chicos que le apuestan a los sueños, ¿no? A los sueños artísticos, futbolísticos y demás. Es que siempre le quieren como poner la parte de publicidad negativa, pero no, el hombre está haciendo las cosas bien, weón. Y ya él se la pilla por otro lado. Que, me está haciendo bullying, ahora me tiño de mono y salgo así como si fuera... ¿Cómo sale? Así. Pero yo sé que él lo hace intencionalmente. Rayitos no, truenos, weón, eso fue... Rayitos lo suyo. Sí, rayitos estos y esos, weón, iluminaciones. Pero no, es un bacán. No sabía que había ido a casa de Nariño y se había reunido con el maestro. Ayer. Y Duque no se ha reunido con los estudiantes. No, ahí sí le pega mal, porque imagínense, los estudiantes marcharon. Es más, con lo que... Yo iba a decir una cagada, pero dije... No, dígala. Dígala que es solo dedito. No, la verdad es que si vamos a hablar de cuestiones trascendentales, y este mensaje va para el presidente, lo que hicieron los estudiantes con esa marcha grande que se unieron con todo el tema de Halloween. Es un momento muy lindo. Así es. Danny. Muchas gracias. Aquí de frente esa camarita. No, sin darle tanto sensacionalismo a la vaina. Sí. Lo que sí creo es que el presidente de la República debería pararle bolas, no solo lo que dicen los estudiantes, sino también maestros y todo el sector que quiere que nuestra educación mejore. Esa música que está de fondo no es... La apropiada. No compagina, no hace match, como diría aquí el Gomelo, con lo que quiero decir. Pero yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo.
viva la educación pública y de calidad. Eso siempre, 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 siempre. Y que se reúna con quien quiera, pero también con los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya le enseñó un pase, ya le enseñó un pase. Ese es el pase del pollo. Y un, dos, con brazo a la mano. Y un, dos, tres, salta y un, dos, tres, salta. Pero si está culeco, que es la vaina. One, two, and three, dos, un, dos, tres, salta. Pollo procesado, este es un pollo. No, este tiene mucha hormona. Esto acá es un pollo criollo. Pollo criado en fin. Marica, enséñeme, huevón. Bueno, ahí está. Un aplauso a Eva Gomero, que trató de hacer el paseo. Aplauso, Eva Gomero. Usted se hizo buen del pavo de Thanksgiving. Oiga, no sea rabón, que no lo he jodido, huevón. Para nada. Oiga, ¿no? Thanksgiving. ¿Tienen una escuela de cine en el Chocó? Sí, es. Tenemos un proceso de formación muy bonito que se llama Chucky Films. Y el nombre es muy original, digamos que cambia toda la... Súper original. Cambia todo, ¿qué ponemos nuevo? ¿Qué ponemos nuevo? No, pues es Chucky Town, pero... No, todos que... entendimos, o sea, era una... Sí, pero la gente no está, pero ¿por qué le pusieron Chucky Films? ¿Cómo le hubieras puesto vos? Pues... Sí, ¿cómo le pondrías? No, Slowly Films. Slowly. Sí, para que la gente no sea afanada y aprenda lentamente. Es verdad. Ya mismo llamo. Mira, sugerencia. No, dejemos el traquetismo. Tampoco me cierra esa mierda. Que por favor le cambien. Ah, no, nota de voz de WhatsApp. Que por favor le cambien el nombre a la escuela ahí. Pónganle. Slowly Film. Pero le meten un poquito de pronunciación chocuana en el Lonely Film. En el Lonely. No, porque suena como si comprara uno ropa en el Lonely. El Lonely. Eso lo compré en el Lonely Pin. Oiga. Oye, el Lonely todavía existe, ¿sí? No, yo no sé de eso. Papi, a ver, huevón. Háblame del Lonely si quieres. No. Only yo, you. No, oigan, yo no. Oigan a mi tío. Pues puta, que no soy tu tío, huevón, te lo he dicho. Acá dice... Bueno, el primo. Goyo es la más desordenada. Dice que porque tiene muchas cosas y no sé qué. Tin, que pa, que saca, tin, trans, entonces dejo todo botado. Lo que pasa es que cuando, o sea, hay dos hombres y una mujer, pues le echan la culpa a las mujeres de todo. Seguro. Eso es lo que pasa. O sea, yo soy súper ordenada. ¿Duermen en la misma cama los tres? Yo veo que no lo sacan de ningún lado, pero el man está callado en una esquina así. ¡Ey, deja de patear! Next. Gracias. Slow es amante de reggae, obviamente, huevón. O sea, no esperaba nada más. Y le encanta escribir como un poeta. Wow. Sí. Bajo la luz de la luna en peloto en una esquinita. No tan trágico. No tan trágico, suavecito, sí. Me encanta mucho la poesía, las letras bonitas. Todo el tiempo estoy como construyendo palabras. Y quién quita que en algunos añitos. Entregué mi librito de poesía, no tan trágico, vuelvo y te lo digo. Son una familia. Sí, claro. Sí. Eso es lo más lindo. Ah, sigo, perfecto, ok. El más rumbero, tostado, pero no baila una cagada, dice acá. Dice que baila mejor intenta, ellos dos. Intenta. Sí, ellos bailan mejor que yo, pero pues... Yo no copio, yo bailo así, baile mal. Quizás sea. Maldita sea. El reto para el Romero, dilo. Es que... un segundo, la diferencia es que tienen culo, entonces se les ve bien todo, bro. Uno con una espalda derecha nada se puede ver bien, weón. Se ve uno como Peter Languila, weón, ahí. ¿No? Y ustedes hacen una vaina que es todo el tiempo así. Y ya, lo jodieron a uno, weón. Slowly, enséñanos.
Enséñanos a bailar. Yo tengo tres, dos pies izquierdos. Muéstralo. Muéstralo. No, marica. Pero tiene que meterle su. No, no, no. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2
muchas gracias, weón. Los amo, Goyito. Máximo. Gracias. Toast. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Ellos son Chalk It Down. Nunca pensé que fuera a decir esto, pero con gente de otra raza, como que yo, huevón. Y me abracé todo, huevón.